Yo, what's up? Hola a todos, bienvenidos al canal de Alex Snake. Esta vez vamos a hablar un poco más de un servidor chino. Obviamente podemos ver aquí a Junkyu mucho más de lo que hemos estado hablando respecto a él, pero eso aparece porque va a ser gratis, ya que han alcanzado a 3 personas que van a interesar y entrar a jugar. Podemos ver aquí 3 millones, van a conseguir una copia de él a través de también estos recursos. Vamos a ver el año del dragón porque es muy importante. A través de todo lo que viene en un futuro para el servidor de China, podemos ver que abre el 18 de enero. Muy, muy importante la fecha. Que ya estamos básicamente a la fecha por allí. Vamos a tener un poco de información. Podemos ver que lo que viene siendo la copia gratis de Yunxuan, tal como lo que viene siendo la del Divinato. Cosita, por ejemplo, no sé exactamente lo que es esto. Para seleccionar un personaje épico, que de personas nuevas, yo recomendaría conseguir a Jin Man, que es muy, pero muy buena en principio del juego. Los gemelos, que podemos conseguirlos a través de primeros pasos del juego, haciendo el cúbico y comprándolos a través de la tienda cúbica. También el evento ya sea de Tan Xuan o de Li Ling, que lo obtienes, le vas subiendo de nivel, lo vas mejorando y consigues recursos a través de eso. Gracias al hermano mayor de China por haberse quejado de Ana, que era muy fuerte y todo eso, se nos dio la chance de tener un personaje de brillo todo el mundo. Y obviamente personas van a escoger a Ana, al menos la mayoría. Pero gracias al hermano mayor de China es que conseguimos este evento. Tiene el evento perro de Rasca y Gana, que no me gusta mucho. Obviamente para conseguir un poco más recursos a través de diferentes modos del juego. Nosotros, tristemente, ya no tenemos el evento de Christmas, de Navidad. Sin embargo, ellos lo van a obtener y van a hacer un poco de recursos. También lo que viene siendo craftear unas reliquias que posiblemente sean muy similar a los eventos que tengamos, por ejemplo. Quién sabe, pero posiblemente Arcana también está aquí, que a mí me gusta mucho este evento. Está el de Tan Xuan con Abigail, que tenemos hoy en día, que es básicamente conseguir a Abigail para poder hacer su evento, pero podemos conseguir los recursos completamente gratis sin tener a Jin Xuan, aunque tendremos una copia gracias a este evento. Esto no significa que van a tener una Ana, sin embargo, significa que van a tener 50% de chance para poder conseguir un personaje de brillo, tal como tenemos hoy en día. Ahora quizás un poco más del evento de Jun Xuan, con lo que viene siendo también el de Gabriel. Habrá un poco de los Divinatos. Y hablamos de lo que viene siendo el nuevo personaje. Obviamente ya había comentado y publicado esto, lo que viene siendo mi tablilla, a través de mi comunidad. Personas ya sabían esto, habíamos hablado un poquito más de este personaje también, que se trata de Fuxi. Fuxi no es el mismo el novio de Embla. Fuxi se pronunciaría igual, pero es distinto. Dioses, supongo. Este dios está relacionado con Nuwa. Estos dioses son básicamente hermanos en la cultura china, pero creo que también son ancestros, como ya sabes. Uno con uno, son dos, 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 son muchos hijos. No me voy a entender. Estos dioses son muy relacionados con la creación de la humanidad en la cultura china. Pero en el lado también individual, este dios, Fuxi, se relaciona con creación de música, de la pesca y ese ámbito, por ejemplo. Podemos ver que lo que viene siendo modelos de diseños, tenemos a dos variedades. Servidor global y el servidor chino. En el servidor global tenemos a Nuwa, con ella siendo una serpiente, y eso tiene un sentido de ser. Y el sentido de ser es porque en China se pone como si fuese una serpiente con la cara de una mujer, por ejemplo. Podemos ver aquí lo mismo, pasa aquí dos personas como serpientes, más arte de lo mismo, serpientes por ejemplo, y cositas así.
Porque esto significa que es nuba y eso es un fushi. Personas que hemos visto que dramas o cosas por estilo, saben muy bien que lo que viene siendo serpiente y dragón siempre se ven muy relacionados. La serpiente se nota como si fuese una especie de un demonio, alguien muy malo, mientras que el dragón es un superior en fuerza, más divino, más un dios. Y por eso mismo están muy juntos. Pero hablando un poco más de los modelos. Desgraciadamente, al ser China y un personaje muy nuevo, quién sabe si no vamos a tener un diseño aparte. Nuba tenemos en China, que es una serpiente similar a Jacob, por separados. Aquí tenemos a Fushi por separado y tenemos como si el dragón fuese una especie de genio sumoneado, o sea, como si fuese un familiar al lado de él, de color morado. Mientras que Fushi tal cual es como si fuese de tipo viento, no sé. Me gusta el diseño tal cual, me gusta porque básicamente significa que él es muy fuerte, que es maestro de un dragón. O sea, significa que realmente es muy pero muy fuerte. Aquellas personas que hemos visto anden pues saben muy bien que si tienes un familiar significa que tu familiar es mucho más débil que ti. Entonces ya sabes ese rollo. La cosa es, ¿tendremos un diseño igual o distinto en el servidor global? ¿Quién sabe, honestamente? ¿Quién sabe? Pero me gusta a mí personalmente cómo luce. ¿Qué más iba a decir? Aquí vamos a hablar sobre el daño del dragón. Como sabemos, hemos tenido a través de este año 2023 a la skin de lunar de Hengyue. Hemos obtenido a Emma. Hemos obtenido a Sanchico. Porque era el año del conejo. 2023 era el año del conejo. Sin embargo, como podemos ver aquí, el año del dragón, 2012-2024. 2024, lo que viene siendo el año del dragón de madera. Empezaría febrero 10 y terminaría hasta el siguiente año en enero 28. ¿Qué pasa con esto? Que como hemos estado diciendo en ese canal, actualización la 3.4.1 debería ser enero 30, como una semana y media después del servidor de China y una semana y media después del 30, es básicamente febrero 10. Por lo tanto, tiene sentido porque este personaje es el legendario a darse y por ser el legendario del banner, no puede ser de elemento tipo brillo. Tiene que ser algo distinto. Como dicho, apareciera como que el tal cual es de elemento viento, mientras que el dragón es de elemento fluido. Sabes muy bien que el juego, viento es superior a flujo. Tendría sentido de ser mecánica. Pero también hemos teorizado también en el canal que posiblemente tengamos personajes con doble habilidad de capitán o con doble tipo, quizás en un futuro mágico. Y quién sabe y tenga algo relacionado a esto. Quién sabe. Pero posiblemente sea un luchador o sea un controlador. ¿Saben? El dragón siendo el atacante y él siendo el controlador. Nadie sabe nada respecto a habilidades. Simplemente sabemos que es un personaje oficial. Y es todo. Pero bueno, ¿ustedes qué piensan respecto a esto? Sé muy bien que no era necesario hacer un video de esto. Pero sin embargo sentía que teníamos que hablar. Y más o menos ver lo que personas dicen. Y con eso, nos vemos después. Es muy bien, no, es muy bueno poder hablar por debajo en los comentarios y saber lo que uno que otro piensa. Y si me pregunta por qué tengo un video, es porque la tableta de comunidad simplemente es vista por personas que me siguen, mientras que video puede ser compartido por YouTube por personas que no me conocen para nada. Entonces, por esta razón, nos vemos a la otra. Adiós. Y chao, chao.